Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. En el programa de hoy vamos a hacer foco en la política porque en pocos días, el 11 de agosto, hay elecciones en este país y vamos a pasar revista hoy, Silvia Mabel, a los cambios, los últimos cambios que ha habido en el escenario político en el que han aparecido una serie de personajes, algunos conocidos, otros no tanto, pero que se caracterizan muchos de ellos porque son intendentes de partidos o de ciudades, en lo que algunos analistas políticos han llamado a esto un fenómeno nuevo, el ascenso de los intendentes, ¿no? Intendentes que posiblemente arman carreras políticas para llegar a presidente. ¿Será esto así? ¿Será cierto? ¿No? Vamos a analizarlo esta noche. Ya no son los tradicionales varones del conurbano, uh-huh. Es una nueva generación de 40 y pico, 30 y pico, que se ha focalizado mucho en la gestión. Pero para hablar de esto esta noche tenemos un analista político que es de los que hilan fino. Lo tenemos a Ignacio Zuleta. Muchísimas gracias, Ignacio, por acompañarnos esta noche en Asuntos Públicos. Bueno, ¿cómo ves vos esta camada de intendentes acaparando Sergio Massa por el lado, entre comillas, la oposición? Vaya a saber si realmente es así. Insaurralde, el de Lomas de Zamora, por el lado del oficialismo. ¿Cómo estás viendo? No, creo que es un fenómeno esperable. Hay una renovación vegetativa de las generaciones políticas. Esto es física política, ¿no? Ahora, ninguno de ellos tampoco es ningún nuevo en el terreno, ¿no? Massa es un tipo que hace, viene del gobierno de Menem, o sea, es un tipo que hace 15 años, por lo menos, que está trabajando. Estos intendentes, Insaurralde, por ejemplo, que está en la cabeza de la lista del Frente para la Victoria, es un hombre que lleva ya su tiempo en la gestión. Para mí el dato no es la novedad, para mí, porque va en las listas con música, es más viejo de todos nosotros. Claro, y está dejando medio ambiente, que es un dato que nadie se ha acordado de eso, pero está dejando la Secretaría de Medio Ambiente, que ahí va a haber una pelea política para cubrirla, y es tanto más importante que Insaurralde candidato. Musi va de candidato a legislador provincial por la primera sección. Y más allá de la cuestión generacional o de estos la cuestión vegetativa, como señalas, ¿qué significa políticamente? ¿Qué novedades traen en términos políticos? Yo creo que no trae ninguna novedad. Es algo esperable, porque en la visión de la Argentina, por lo menos en la visión estándar, yo creo que hay una distorsión provocada por el proselitismo y por el marketing. En la Argentina no gobierna el kirchnerismo, gobierna el peronismo. El peronismo es una liga de gobernadores. Y cada vez que hay una transición institucional, habilita una mesa de café en donde resuelve a qué conducción nacional va a apoyar en aquello que es lo único que le interesa al peronismo, que es conservar el gobierno nacional. Entonces, todo lo que estamos viendo son arbitrajes dentro de ese proceso. Porque acá hay un dato que además nadie insiste, ni nadie recuerda o nadie le da importancia, que es que Cristina Kirchner termina su segundo mandato en el 2015 y se va a la casa. Entonces, ese dato lo tienen marcado a fuego en su corazón todos los que hacen política dentro del peronismo. O sea, esa es una vía muerta, eso se terminó. No tiene que ver ni con el lema del fin de ciclo, porque eso es otra historia, es otro lema proselitista como la década ganada, o sea, discutir esas tonterías no tiene sentido. Pero es cierto que en la Argentina tenés los tres principales autoridades del país, que son el señor Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, Cristina de Kirchner, presidente, y Mauricio Macri en el distrito de Villera del país, que no tienen reelección. Los tres se van a la casa. Cada uno de ellos puede reinventar un futuro después de eso, pero ninguno de ellos, salvo Scioli, a mi entender, puede asegurarle al peronismo la continuidad del poder del peronismo en el 2015. Macri es un peronoide, juega a entra y sale en el peronismo, gobierna con el peronismo del distrito, hace alianzas, ahora mandó gente a las listas de Massa, hace algo con De Narváez,
pero él no tiene, él no es el hombre que le asegura al peronismo el futuro. Y Cristina no, Cristina se va a la casa porque no tiene un nuevo mandato. Y creo yo que aún en el caso de que hiciera lo que yo presumo que hará, que será buscar un cargo ejecutivo, legislativo en el 2015, gobernadora de Santa Cruz o legisladora nacional, desde esa posición, representando al kirchnerismo, que es una minoría dentro del peronismo, no va a mantener poder sobre el peronismo. Entonces, esas cartas que tiene hoy el gobierno es una carta muerta, entonces el peronismo. Entonces entran en un debate, en una deliberación, cuya consecuencia son estas cosas que vemos. Era obvio que Massa, que viene construyendo notoriedad pública, gastando fortunas con tecnología de prensa y de promoción, planteara esta vía, esta ventana, de decir, bueno, yo voy a tratar de ponerme en la carrera para que el peronismo me elija a mí y hacerme a mi candidato. Scioli ya estaba en esa carrera y yo hoy no percibo a ninguno más, porque los otros protagonistas, que son los gobernadores, yo creo que van a buscar en el 2015 una alianza con alguno de estos dos sectores. ¿Y esto es lo que se va a dirimir en las elecciones, en las PASO? ¿Quién toma la delantera en quién es el preferido del peronismo? Si Massa no gana la elección legislativa, ahora que se anotó como candidato, yo creo que no va a tener chance. Ahora, si él gana, hay que ver cómo se traduce esto dentro del peronismo. Si se traduce como una victoria de un líder emergente que puede nacionalizar su propuesta en el 2015 y arrastrar a los gobernadores, o es el causante de la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires, del peronismo que gobierna, y es considerado por todos los gobernadores que juegan hoy con el kirchnerismo como un terrible traidor. O sea, el hombre que causó la derrota del modelo kirchner en el principal distrito de la Argentina. Esto es una... es una expectativa, no sé cómo va a ocurrir, dependerá cómo gane, si gana, cómo se lee este resultado. Creo que eso está abierto. ¿Está viendo? Se está pasando, sí, al mismo efecto que con de Narváez, busca lo mismo en este momento Massa, que fue bueno, de Narváez en 2009. De Narváez es un hombre que no es del gobierno, acá lo conspicuo de Massa es que es un hombre del gobierno y elige apartarse, él hace lo que hizo Solá en el 2007. Cuando Solá termina su gobernación en el 2007, él va, hace la campaña de Cristina y de Scioli a gobernador, va primero en la lista de diputados, es elegido diputado y al año entiende que cambió la historia y bueno, se va con la tira aquella que era Reutemann de Narváez Macri, renuncia a su banca, es candidato y es elegido en el 2009 como diputado por la oposición. Esto es un poco lo que hace, lo cual es bastante esperable porque el alma mater de Massa es ese peronismo. Ese peronismo del norte del conurbano, de los Cafiero, los Galmarini, que tienen una resistencia muy grande sobre el peronismo mayoritario de la provincia, que es el peronismo del conurbano sur. Es decir, es la cara linda de Massa contra el rostro torvo de Mussi. Son dos peronismos que además buscan públicos distintos. Ahora, ¿qué destino tiene eso? Hoy día es aventurado decirlo, creo que no se sabe, hasta los que miran las encuestas, creo que encuestas no hay, no se sabe si esto es una gran promesa o es un gran moco. Pero bueno, la política tiene esas cosas, eso es lo divertido. Ahora, es una elección de caras, ¿no? Porque no parecen tener propuestas distintas. Si uno ve... No, propuestas. Bueno, o digamos, directamente no parecen propuestas. Por lo menos en la oposición no parecen propuestas. Yo no la rechazo, pero... yo no sé si va por ahí el tema. El voto en la Argentina está decidido mucho antes de que empiecen las campañas de marketing. ¿Cambia lo de Massa lo que iba a pasar? No. El peronismo que gobierna, dígase kirchnerismo, tenía una elección de muy mal pronóstico en la provincia de Buenos Aires. Probaron a Randazzo, lo probaron a Enzo Urralde, la aprobaron a Alicia Kirchner y ninguna aseguraba un triunfo que hasta anteayer parecía más en manos de Narváez y de la oposición que del gobierno. Eso, que el kirchnerismo que gobierna iba a tener una mala elección,
lo precipita, lo agrava lo de Massa, pero no cambia la historia. A menos que se descubra algún día, que yo no creo, porque yo no creo en ese tipo de piruetas, de que Massa después descubra que era un kirchnerista que hizo esto para... No. Yo creo que esto lo embroma al gobierno, lo embroma al kirchnerismo, al peronismo que gobierna, pero eso era un pronóstico que existía. Lo embroma un poco de Narváez, pero por razones obvias, porque en realidad ese voto del peronismo derechoso, digamos, o del centro-derecha, el peronismo blanco del norte del conurbano, es donde iba a robar de Narváez. O sea, Narváez metía ahí y trataba de sacar. Y Massa, con todo criterio, dijo, no, yo no voy a dejar que este venga, me lo quedo yo. Pues fíjate que en todo lo que se sabe de lo que se conversó dentro del peronismo de la provincia sobre este cierre de listas, el límite de los movimientos de Massa era de Narváez. Porque hubo un sector del sciolismo, no Daniel Scioli, sino de Scioli, que quería el acuerdo, pero decía, bueno, el acuerdo es Massa, Scioli de Narváez. Y Massa dijo, lo dinamito, no, de Narváez nada. Porque sabe que Narváez lo roba a él, le saca votos ahí. Pero creo que el pronóstico no lo modifica, yo no creo que esto le saque, aunque hay gente que lo dice, le saque votos a Stolbizer Alfonsín. Ningún radical que vota eso, o independiente radical hoy, va a votar a un peronista. Ni nadie de Massa va a ir a votar a un radical. Son quimeras, quimeras del marketing que ahora abundan mucho porque es el momento en que los marketineros, prenseros, asesores, lobistas, campañólogos cobran. Si no cobran ahora, ¿cuándo cobran? Y precisamente, ¿cómo queda el espacio no peronista, ¿no? Pero vamos a verlo después del corte. Enseguida volvemos en Asuntos Públicos. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu PYME necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. ¡Sumate! Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Peugeot 3008. Descubrí nuevas alturas. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. En Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Telefónica. Ideas que crecen en el campo y construyen nuevas realidades. Monsanto lanzó la séptima edición de su programa Semillero de Futuro. Presenta tu proyecto social o productivo. Infórmate en monsanto.com.ar. Seguimos en Asuntos Públicos y hoy estamos haciendo foco en la política nacional y del último bloque, Mabel, vos le habías preguntado a Ignacio Zuleta, nuestro invitado de hoy, bueno, ¿qué quedaba de todo esto para los no, para digamos, la oposición no peronista? Todo el espectro de la oposición no peronista. Mira, en la Argentina hay más votos no peronistas que peronistas. Esa es una novedad. No, eso es sociológico. Agarrar cualquier elección, agarrar la mejor elección, siempre hay más votos no peronistas que peronistas. Cuando el peronismo se divide, el no peronismo les gana. 83 Alfonsín, 99 de la Rúa.
cuando el peronismo se unifica, se aglutina en una sola propuesta y logra dividir a la oposición, gana. Y esa es la física de la Argentina. Por eso en el 99 los gobernadores husmean que Dualde pierde y se refugian todos en sus distritos y se van todos para no quedar pegados a perder, porque veían que perdían. Porque había una división muy fuerte entre el menemismo y el dualdismo. Es decir, el peronismo estaba dividido en ese momento. Eso vuelvo a repetirse en el 2003, donde Menem le gana a Kirchner en la elección presidencial. Entonces, hay que ver si eso se produce. Es cierto que hoy no hay, como hubo en el 99, una oposición que se lleve un pedazo importante del peronismo, que era el Frepaso. El Frepaso tuvo con Bordón 5 millones de votos en el 95. Y tenía además unos candidatos formidables, como era Chacho Álvarez y Graciela Mejide, que representaban mejor que nadie la burguesía de las grandes ciudades. Era ese peronismo gorila, diríamos, el peronismo que repudiaba el peronismo. Y esos eran líderes que aglutinaban, no peronismo, radicalismo y izquierda, con un peronismo disidente. Hoy no hay un peronismo disidente importante ligado a la oposición. Porque Massa no va para ese lado. El límite de la de Narváez, porque no quiere jugar ese rol. Entonces yo creo que el peronismo tiene una chance de mantenerse unido. No sé si con Massa. Porque justamente la oposición está desunida. Cualquier político emergente tiene un incentivo a acercarse al peronismo. La oposición está tan desunida como el oficialismo. O sea, la oposición bolsa de gato, está en bolsa de gato. Ah. Fíjate lo que pasó ayer en el Senado. Pero una está en el gobierno. Nilda Garré, no. Que es una mimada de olivo. Sí. Le mandan el pliego a la sesión, al recinto del Senado, para designar la embajadora en la OEA. Y el oficialismo no le dio el quórum. Eso no lo hace. Por más bolsa de gato, o sea, la oposición. En la oposición eso no se hace nunca. O sea, es mucho más grave la división y la bolsa de gatos en el oficialismo que en la oposición. Quizá porque hay más intereses y después porque el gobierno es una liga de sectores donde hay desde la izquierda más jodona, no vamos a decir revoltosa, porque no hay izquierda revoltosa en la Argentina, hasta el conservadurismo más rancio. La oposición en eso es bastante más seria, porque ahí Altamira no se junta con Pino y Carrió, por ejemplo, ahí hay una división. Ahora, esa idea de que la oposición se va a juntar detrás de un candidato, yo creo que no. Lo que sí, cuando la oposición logra llevarse un pedazo de peronismo, como ocurrió con el Frepaso, ahí mejora su chance, pero yo no veo eso hoy. Creo que está más jugado todo a ver cómo el peronismo arbitra la posibilidad de retener el poder en el 2015. ¿Hasta qué punto lo que pase en la economía va a incidir en la política este año y el que viene? Nunca la economía incide en la política. La política incide en la economía. Pero nos estás tirando abajo todo lo que pensábamos. Por ejemplo, el voto cuota de Menem. Levántenlo. No. Lo que deteriora la situación es la política, no la economía. ¿Quién va a hacer una inversión en un país donde los tres principales cargos de la Argentina no tienen reelección y no sabe qué va a pasar? ¿Qué provee la política? El producto del político es futuro. El futuro es confianza. Y confianza es el principal insumo de la economía. Además, no quiero dar golpes bajos, pero Pinochet, cuando va al plebiscito, después de haber superado la crisis del 83, en donde la economía de Chile volaba, perdió el plebiscito y lo mandaron a la casa. Porque además, en las sociedades de nuestra época, que se concentra el voto en las grandes ciudades y por lo tanto generan valores y consignas que podríamos decir burgueses, cuando a la gente le va mejor, es cuando pide más calidad institucional. Cuando a la gente le va mejor en el bolsillo, dice, bueno, ahora no quiero más que aparezca Menem y salga bailando con mi hija. No, mi hija no va más a bailar con Menem. Eso pasó en la Argentina. Bueno, Cristina subió en el 2007 con la promesa de calidad institucional. Bueno, es que todos los políticos saben que hay que ofrecer ese producto a la burguesía
y que porque lo exige y lo pide cuando deja de pensar en llegar a fin de mes. Ahora, la economía argentina tampoco vuela como para eso se produzca. Y además, todos sabemos que en la Argentina, que es un país en crisis, sin sistema electoral, gobernado por tribus y por caudillejos, para mantenerse en el poder hay que gobernar con mala calidad institucional, con pésima calidad institucional. Porque si vos te haces el elegante, no tenés quórum. Y no te dan el quórum. Y te votan mal. O sea, la llamada mala calidad institucional en realidad es la política sucia, la más divertida seguramente, pero que es la que necesitan los gobiernos para mantenerse. Si no, se van a la casa, se van a la casa. O sea, es un drama. Porque ocurre lo que se decía de Menem. El proceso de Menem es tan exitoso, yo creo que no lo era, pero se decía que lo era, y ahora lo que sobra de ese proceso es Menem. El que tiene quién es él ahora, para que todo esto siga. Le decís a los políticos, y el peronismo se vuelve loco, pero es así. La gente exige calidad institucional. Hay que ver en qué términos le exige en esta elección también, porque la economía está muy discutida. O sea, hay un discurso de tranquilidad económica, pero todos sabemos los grandes agujeros negros de la economía, ¿no? Claro, además, el tema del tipo de cambio, la deuda, el acceso al crédito, la caída de la inversión, y muchas de esas cosas se explican por falta de panorama político. Es interesante porque para quienes se piden las calidades institucionales, ¿no? En general siempre pareciera que la calidad institucional es una demanda que se hace a un otro para que provea lo que yo quiero, no es asumir calidades institucionales, porque calidad institucional sería reglas del fuego parejas, es decir, previsibles. La gente vota como cree que le va a ir. Claro. Y vota por gente a la que quiera que se parezcan sus hijos. ¿Vos querés un hijo parecido a Massa? Votalo a Massa. ¿Vos querés un hijo parecido a Musi? Votalo a Musi. ¿Vos querés un hijo parecido a Kunkel? Votalo a Kunkel. ¿Querés una hija parecida a Diana Conti? Votalo a Diana Conti. ¿Vos querés un hijo parecido a Gil La Vedra? Un Gil La Vedra chiquito. Votalo a Gil La Vedra. ¿Querés una Carrió? Votá a la Carrió. Así vota la gente. Que si pudiera no votaría. El horror de la Argentina es el voto obligatorio. ¿A vos te parece un horror el voto obligatorio? Absolutamente, no hay democracia que funcione con voto obligatorio. ¿Por qué? Porque obliga a votar a gente que no quiere votar, que va a la urna a vengarse, o es arrastrada por el sistema de voto obligatorio. La Argentina ha masacrado en 30 años tres o cuatro generaciones de los políticos más extraordinarios que ha tenido la región. Y no te los voy a nombrar, pero los masacra, la urna masacra gente. Es una picadora de carne humana. Cualquier país se luciría con un Chacho Álvarez, un Bordón, una Mejide, un De la Rúa, un Alfonsín, qué sé yo, dentro del peronismo, un Jorge Lloma, los mejores te digo, Carrió, y todos esos tipos están todos en la morsa. ¿Por qué? Por el sistema de voto obligatorio. Porque ¿cómo gana Obama? Obama no gana obligando a gente a votar de su partido. Obama va, y en Estados Unidos ese es el proceso, con voto voluntario, vos vas a buscar a los que no votan, vas a persuadir a los que no votan. Porque el trabajo del político en las democracias que funcionan es, primero debo convencer al electorado que participe y después que me vote a mí. En la Argentina el voto obligatorio le regala al político el capital llamado voto. Ya te lo regalaron. Entonces vos lo único que tenés que hacer es tratar de convencerlos que te sigan a vos. Bueno. Por eso es la distancia entre el elegido y el elector. Por eso el elegido mira al votante con cinismo y decir, ¿y a mí qué me pedís cuenta si vos me votaste porque es obligatorio? Claro. ¿Dónde has visto vos una oficina de un legislador en una ciudad, como ocurre en Estados Unidos, en los pueblos más chicos, donde el senador tal tiene su oficina, está dos días a la semana y atiende a la gente? ¿Vos te has enterado que Cabanchic podría atenderte en una oficina y llevarle vos la cuenta de la luz? Son marcianos. Bueno. O sea, son tipos que viven fuera del sistema porque ellos no se sienten comprometidos con el votante. Ellos son producto de un sistema en donde la gente está obligada a votar. Le estás regalando al político. Pero en los sistemas donde no se vota, ¿quiénes no votan? El que no quiere votar. ¿Pero por qué no quieren? ¿Quiénes son? Porque sociológicamente uno sabe quiénes no votan. O porque le va bien. ¿Le va bien o le va muy mal? La gente, cuando le va bien, no le interesa la política. Y cuando cree que lo gobiernan mal, quiere votar y participar.
La deformación argentina es que la política está en la tapa de los diarios. ¿Por qué? Porque vivimos en crisis. Anda a cualquier país que funcione medianamente y la política no está en la tapa de los diarios. Los presidentes no aparecen todos los días hablando por discurso, aparecen cada tanto en la página 40. La política es más bien aburrida en los países que funcionan. En nuestros países que vivimos con los dedos en el enchufe, hay que estar todo el día ahí. Ahora se están divirtiendo mucho en el programa, claro. Por ejemplo. Se están divirtiendo una barbaridad, bueno, con la política. Porque están en una crisis. Claro, están en una crisis. Están en una crisis. Sí, bueno, sí. Ignacio Zulueta, muchísimas gracias. Fue muy interesante. Creo que, bueno, entendemos un poco mejor lo que está en juego en estas próximas elecciones. Gracias por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.